Buenos días, festivos, vacacionales, torrijeros días, que por cierto he visto pocas torrijas en Twitter, muy pocas, me habéis decepcionado, esto no puede ser, otro año dais la brasa con las torrijas tostadas, claro, que a mí me dicen aquí, antes he tenido Óscar, el que está aquí ahora detrás de los botones de Al Platu, que claro, que cómo vamos a hacer torrijas en Semana Santa, si aquí son tostadas en Navidad, torrijas en Semana Santa. Yo, a mí no me movéis. La tortilla con cebolla y las torrijas en Semana Santa. Ya me podéis hacer un follow. Va, ¿ves? Es que no. Tostadas eso en Navidad. Bueno, que podéis comerlas cuando queráis. Llamadlas como queráis. Pero he visto muy pocas. Muy pocas. Bueno, esta cata va de dulces. De por aquí. Ya lo ponemos en Twitter. No hay torrijas hoy. Ya, como no habéis hecho torrijas, no os he visto, pues no. No puedo hacer un concurso de cuáles son las mejores porque no he visto nada. Así que, pues, he ido esta mañana y he cogido de una pastelería de aquí, que si la conocéis algunos, imagino que bastantes, la pastelería Abejo. He cogido unas cositas de ahí. Y luego hay otra, que es una panadería que también hace dulces, que es Panamor, ¿vale? Y le he cogido también una cosita. Y también he cogido, es una empresa industrial que trabaja en Cantabria, que es Baraigón, creo que es. He cogido una cosa también pues para coger este formato que solemos hacer que parece que funciona, ¿no? De dulces de aquí, artesanos y un poquito más industriales. Bueno, ¿por qué empezamos? Tenemos un rosco, tenemos unos pestiños, una magdalena, eso es lo artesano, ¿vale? El rosco y los pestiños son de Bejo y esto que no sé cómo llamarlo, es un hojaldrito, un hojaldrado, no sé si lo conocéis. Esto en teoría es industrial, ¿vale? Perdonadle, es que no, está mayor ya y se le va, se le va. No sé qué le pasa, yo no sé. No, yo no me desentiendo de lo que, me desentiendo hoy de lo que pueda aparecer por aquí escrito, ¿eh? No, si me desentiendo otros días, hoy más. No. Que la Semana Santa es muy mala. Esto que había, esto es lo de Baraigón, ¿vale? Estos dulces. A mí es que ¿cómo diría yo? Este rebozado en azúcar, a mí es que no me mola nada, porque acabas con los dedos que parece que te han hecho la ficha con polvos de talco, ¿vale? No me gusta nada, pero bueno. Lo dejamos para el final, si queréis. Y si no, también, pero como esto es mío, pues lo dejo para el final. Vamos a empezar, si queréis, con el rosco. Esto, señores, es una maravilla, ¿vale? No lo leéis, pero esto es una maravilla. Bejo trabaja el hojaldre como poca gente, lo he visto yo hacer, ¿vale? Este es un rosco. Lo que tiene por arriba es como una especie de granillo de almendra, ¿vale? Está bastante. La ventaja que tiene este rosco con respecto es que, a ver, se te queda pringado los dedos, porque es normal, pero no es esta manía que tienen algunos cruasanes de tener ese, pues como el hojaldrito este que te meten el azúcar a glas o te mete una especie de almíbar que no pinta nada. ¿Vale? No pinta nada, pero como hay que echarle cosas a las cosas, pues eso. Pero en este caso no. ¿Vale? Este es un rosco bastante guay. Ya te digo, Bejo trabaja el hojaldre como muy poca gente. De hecho, es de las mejores, unas mejores pastelerías que hay, ¿vale? Y huele genial. Tiene un olor a mantequilla muy bueno. ¿Vale? Trabaja con calidad. Y esto, señores, esto con chocolate caliente, es una gozada. Es una gozada. No lo oís, no sé si lo habéis oído. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? A esto me refería yo. Que no está, hoy no está bien. Hoy está uvas o no sé. Hoy no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Yo no lo tengáis en cuenta. Este es el hojaldre, ¿vale? He cogido solo este trocito, ¿vale? Es muy ligero, ¿vale? A ver, en este caso es demasiado dulce. Que se compensa con el tostado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tostado lo que hace, te saca como el amargor de la almendra. Entonces ese amargor, digamos que equilibra el exceso de azúcar. Para mí tiene, que ya sé que es una elaboración dulce, es pastelería, ¿vale? Pero para mi gusto está demasiado dulce.
Pero es una delicia, ¿eh? Mira. De un momentín. Veréis. Vamos a partirlo bien. Vale. Para que se vea el interior. Vale. ¿Veis? Aquí se ve genial. Las capas. ¿Vale? El color. Es amarillo que tiene. ¿Vale? El sonido, no sé si lo habéis oído. Había un croissant en Madrid de una pastelería que también era la cafetería, se llamaba Mama Framboise. Tenía un croissant que tú a medida que lo ibas cortando con el cuchillo, podías contar las capas, porque iba sonando crack, 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 ¿vale? Esto es igual. Ya, esto, este libro de hojaldre, porque esto es un libro, ¿vale? Es una gozada. El dulce, que os he dicho antes, está por afuera. Por dentro está mucho más equilibrado. ¿Vale? Está mucho más bueno. Mucho más. Yo no lo voy a probar. La tripita está contenta. Ya va espabilando, ya va. Ya va, ya va, ya vuelve a resucitar el niño de los botones. Esto es una gozada. Y ya os digo, el dulce igual es el trozo que, perdón, que he cogido yo. ¿Vale? Pero por dentro está muy equilibrado. Mucho. Se compensa mucho porque es dulce. Obviamente es dulce, pero no tiene. Tiene un equilibrio justo. Vale, perdón. No, el equilibrio es correcto. El dulce es el justo. ¿Vale? Entonces el trozo que he cogido yo seguramente sería porque era más. Más dulce pues para afuera. Es brutal, Mandela. O sea, Bejo, el hojaldre, para mí de los mejores, de cómo lo trabaja. ¿Vale? Ya os digo. Y esto, o sea, quiero decir, el color es amarillo, ¿vale? O sea, vale que la cámara igual hace un poco de filtro, pero no lo pone mucho más. A tanto no. Claro, el problema de estas catas, que cuando me hacéis catar, tengo que compensarlo luego, entonces de aquí como poquito, ¿vale? Porque a mí este dulce me dura bastante. Entonces en casa no lo comemos y tal, pero. Esto es de Bejo, este roscón de. ¿Vale? Esto yo, en invierno se come muy guay con chocolate. Chocolate caliente. Con esto es una gozada. Vamos a seguir ahora con. Estos son los pestiños. Estáis a dieta, pero ¿cómo os ponéis a dieta en Semana Santa? Hombre, eso no se hace. Vamos, yo digo, es que yo no sé vivir sin poner los dientes largos a la gente, ya os aviso. Esto es un pestiño, esto es de Bejo también. ¿Vale? El pestiño es una elaboración, yo creo que en Cantabria se hace, imagino que es a nivel nacional, pero en Cantabria tiene mucho, ¿cómo os diría yo? Mucho público y mucho cliente y mucha tradición. Perdón. Entonces, esto es una masa que es harina con aceite, con miel, ¿vale? Y sobre todo anís. Se hace una infusión con anís, ¿vale? Y se agrega a la masa. Esto luego se fríe y se puede complementar con un baño de miel. En este caso, la miel no creo que tenga mucha porque está bastante seco, está bastante bien frito, ¿vale? Y el olor del anís a ver, es una masa que es lo que tiene que tener, ¿vale? O sea, se caracteriza por el anís. Huele como los que hacía mi abuela. Y ahora. Mirad. Me queda el bigote. Igual le falta un pelín de sal, ¿vale? Pero está muy correcto. Esto es un vicio. Tiene poco dulce en boca. Es dulce, pero no es empalagoso. Y en pastelería no es fácil hacer eso. Quiero decir, en pastelería se suele abusar de meter muchísimo azúcar. No, hombre, si no te gusta el anís, obviamente esto no te va a molar. Pero si te gusta el anís,
O si te gusta, o si no te disgusta, ¿vale? No tiene por qué gustarte, pero si no te disgusta, te puede molar esto, ¿vale? Y lo que os decía, normalmente este tipo de pastelería se suele abusar mucho del dulce, ¿vale? Del azúcar. En este caso no. Está bastante guay, está bastante equilibrado. No es nada empalagoso, es muy ligero. Perdón por el ruido. Indica que está bien frito, que cruje. No está nada grasiento. Este tipo de frituras corre el riesgo de que si lo fríes en un aceite no muy caliente, no crea costra, no se fríe bien, se empapa de aceite y se hace más pesado, ¿vale? Yo os digo, o sea, me gusta el dulce, ¿vale? De hecho, los primeros años que yo estuve trabajando, estuve en pastelería y como jefe de pastelería y demás, y me gusta. Y es un dulce que, digo, que me gusta el dulce por ello, por todo eso, ¿no? Pero no soy muy de comer dulce. Enseguida me suele saturar. Si tiene mucho azúcar, muy dulce, me suele saturar. Y esto en este caso no está así, ¿vale? Esto en este caso está bastante guay, ¿vale? Está muy equilibrada de dulce. Mucho. Le falta un pelín de sal. De punto anís está correcto, para mi gusto. No tiene un anís muy, muy exagerado. Ni tampoco muy sutil, ¿vale? Tiene una presencia correcta. Sí, ya os digo, tanto si os gusta el anís como si no os disgusta, ¿vale? Que lo podéis comer, no digamos, ¿sabes? No es que no os dé igual, pero tampoco algo que busquéis, pero tampoco algo que os frene, ¿vale? Está muy correcto, ¿vale? Yo digo, mola. Seguimos. Esto de aquí es una magdalena que hacen aquí en Reino Pan, ¿vale? A veces tiene limón. A veces no, el problema que no es problema. No sé cómo deciros. No es muy regular, ¿vale? Porque yo he probado varias tandas de recetas, pues aquí en casa las compramos, ¿vale? Y me he dado cuenta que no es constante. O sea, hay tandas que igual tienen más limón, otras que tienen menos, otra que está más hecho, otra que la masa está menos tostada. Hay algunas que, bueno, la receta digamos que no sé si es porque no la tienen muy clara o porque hay muchas personas haciéndola o porque a base de, imagino que será como pasa muchas veces, que a base de hacerla, pues por la inercia de hacerla pierdes la receta, las cantidades y, bueno, digamos que te dejas llevar por la inercia y no es lo mismo. Pero bueno, no suelen estar malas, ¿vale? Aquí se les ha ido un poco el horno. Huele bastante a tostado. Vale, el color se les ha ido un poquito al horno igual, ¿vale? A ver, la cámara lo aclara, aquí está un poquito más oscuro el color, ¿vale? El color que tiene la cámara es el que mola, aquí está un poquito más oscuro. Es una magdalena normal, ¿vale? Es una magdalena normal. Se desmiga con facilidad. Igual le faltaba un pelín más de hidratación. Igual es que se ha secado muy fuerte, el horno está muy, muy fuerte. Yo no lo voy a probar. La tripita está contenta. Le falta sal. Que le gusta al niño meter cositas de estas. ¿Ves? Ya vas espabilando. Yo os digo, le falta un poquillo de sal. ¿Y por qué? Porque digamos que el sabor, cuando tú haces una preparación al horno y lo tuestas, sabes que lo que tuesta, o sea, la parte de fuera, tiene mucho más sabor. Esto pasa como con el pan. Un pan que tú hornees y que se te vaya un poquito la mano con el horno, esa corteza es el sabor que va a predominar a la hora de comer el pan. Me refiero a comer ese pan. Aquí lo que es tostado, que obviamente es, a ver, no es mucho, ¿vale? Me refiero al grosor de la capa, tiene un sabor mucho más fuerte y del olor. Le falta sal y le falta algo más. No lo saco. Tiene un sabor muy plano. A ver, es una magdalena que está buena, ¿vale? O sea, quiero decir, no está mala.
ya habéis visto en otros programas que cuando algo está malo, lo digo, independientemente de la marca que sea o de lo que sea. Igual que cuando digo que algo está bueno, pasa igual, cuando algo está malo, y está, no está mala. Lo que quiero decir, que podría estar un poquillo más de sal y un poquillo más de hidratación igual en la masa, estaría bien. Está un poquillo más seca, lo estoy intentando desmigar, está un poquillo más seca. Y bueno, sí, le falta un poquillo de equilibrio de sabores y la sal, pero está buena. Vale. Esto con leche fría es peligrosísimo, o sea, no sabrás que te puedes comer. Vale. Está buena. Está de reino pan, ¿vale? No, no te creas que está muy densa, ¿vale? No se te hace. Ay, si te comes dos o tres, obviamente, esto, como tiene menos hidratación, tiende a hidratarse. Entonces, en la boca te va a hacer un poquillo más densa. No es muy densa, ¿vale? Pero ya os digo, no es la mejor tanda que he probado. Que yo entiendo que, a ver, que andan con 50.000 historias, panes, habrá gente que igual sigue la receta, pero habrá gente que no, quien las hagan, o por cualquier problema de prisas o lo que sea, en todas las casas pasa esto, ¿eh? Digo que la masa está buena, pero le falta un pelín de sal y un poquito más de hidratación y un poquito menos de horno, de fuerza, ¿vale? Porque el tostado de fuera para mí tiene un ligero, demasiada fuerza, ¿vale? Pero bueno, están guays, ¿eh? Ya os digo, si estuviese mal, ya me habéis visto que no me duelen prendas en decir cuando algo está mal. Y por último, para acá te doy esto, que es un, no sé si es un hojaldre o no sé qué, ya de momento pesa bastante, ¿vale? Y a mí estas capas de azúcar no me gustan nada, porque aparte de que es un cordio, a la hora de tocar algo, pues te quedan los dedos como eso, parece que vas a pasar por, te van a hacer la ficha, ¿vale? Tiene un exceso de azúcar que en este caso no debería tener, porque yo a veces, es una creencia mía, ¿vale? Y a veces pienso que este azúcar por fuera lo que hace es el tapar lo insípido. ¿Y cómo lo tapas? Con dulzor, con azúcar. Como un postre tiene que ser dulce, cuanto más azúcar, más dulce. No, eso no está bien. Vale, tiene que tener sabor, no tiene que ser dulce. No, perdón. Tiene que tener sabor, además de ser dulce. No solo tiene que ser dulce, ¿vale? Y estos son, en teoría, los conozco de toda la vida. Algunos tienen miel, otros tienen almíbar, ¿vale? Y tiene un, uf, tiene una especie de, es margarina. No es mantequilla, es margarina. Sí, vamos, fijo. Esto es margarina. Margarina y azúcar glas, ¿vale? ¿Que por qué se sabe? Aparte de por el olor de la margarina, por el tacto. La margarina es una grasa, es un aceite, es una grasa vegetal, ¿vale? No es la mantequilla de. Entonces, tiene otro tacto, otro color, ¿vale? Digamos que tú cuando la aprietas, se te queda el dedo mucho más grasiento que cuando tú coges, por ejemplo, el rosco este con mantequilla, ¿vale? Vale, es esto es una cucharada de margarina con azúcar en la boca. No es más. No es más. Es grasa pura y azúcar y aromas. O sea, esto es industrial, pero a más no poder. O sea, no sabe más. Esto no solo me sabe. Cojos de trozo, no voy a comer más, ¿eh? Porque es que me están palagando. Te pega en el paladar. Vale. Esto lo voy a probar pues si salía otro sabor o algo. Es margarina y azúcar. Hecho masa. Es empalagoso. Grasiento. Y terriblemente subidísimo de azúcar. Vale. No lo recomiendo ni de palo. Vale. O sea, es que ni que me obliguen. Lo siento, pero no. O sea, ya el olor es mantequilla pura, ya empalaga. O sea, y al punto de coceo, pues tú lo aprietas y suda, ¿vale? Que no sé si es por el almíbar,
Huele a manteca, es margarina pura. Vale, bien, se te quedan los dedos como que hubiese estado amasando margarina, ¿vale? Haciendo, en vez de plastilina, jugando con margarina, pues igual. Vale. Obviamente, no sé si tenemos ganador, pero tenemos perdedor. ¿Vale? Si me dan a escoger de aquí la decisión final, ¿vale? Creo que gana este señor. ¿Vale? El rosco. ¿Vale? El pestiño está muy guay. Vale, sí, vamos a. Sería el rosco, luego el pestiño, tercero la magdalena y cuarto este artefacto de margarina con azúcar. ¿Vale? Que es para, no sé, alicatar paredes o algo así. Porque no hay quien se lo coma. Si te comes dos de estos, bueno, sobrevives ya. El final boss, comerte una bandeja de esto, ya te lo digo. Entonces, ¿vale? Hojaldre, el olor. O sea, es una pena que no podáis olerlo. Si vais un día abajo, si venís por aquí un día a por Reynosa, probad en la pastelería un rosco de estos. Con medio rosco, o sea, o lo podéis comer entero, pero medio rosco está bastante guay. O sea, sacia, quiero decir, está sabroso, ¿vale? El pestiño, digamos que va después, ¿vale? Y no, yo os digo, no es porque sea abejo, sino por esto. Por cómo lo hace, no por quién sea, sino por cómo lo hace. La magdalena está guay, le falta un poquillo de sabor, menos horneado y un poquito más de humedad a la masa. Y ahora digo, aquí, el adobe este moruno, pues se queda a unos cuantos kilómetros, ¿vale? Y esta es la cata, chavales y chavalas. Ya tengo merienda, ¿vale? Imagino que como estáis Semana Santa, estaréis relajados, así que ya. Os dejo disfrutar, ¿vale? Ya no robo más tiempo. Os dejo disfrutar. Tenéis aquí, ¿vale? Que aquí hay una promo detrás del live, ¿vale? De gente cosas que hace cosas muy guays en este canal, ¿vale? Y lo dicho, hasta aquí la cata. Nos vemos la semana que viene. No sé con qué. Creo que dulces no, ¿vale? Ya veremos. Algo se me ocurrirá. Y si tenéis sugerencias o ideas de qué queréis que cate y demás, lo podéis a través de redes, no podéis hacer sugerencias, ¿vale? Oye, ¿por qué no pruebas tal? O yo conozco esto y tal, mira a ver si lo puedes probar, o tengo estos productos, me gustaría, lo que sea. Vosotros lo lanzáis y ya lo vamos viendo, ¿vale? Lo he dicho, gente, pasad buen finde, cuidado con cumplir las normas, ¿vale? Poner la mascarilla, distancia de seguridad, que esto no es por solo por uno, esto es para todos, por y para todos, ¿vale? Cuidado, gente, nos vemos. Chao, chao.